it, but Mr. Garfield was... Tres. 116 dólares tengo en el banco. How do you do? I swear I saw another Chinese sneaking out of the Grand Theater last week. I think they're watching the shows. Oh my. Ya, escúchame. Si quieres estar en Discord puedo, eh. Quiero decir, hemos sobrevivido muy pocos. Ay, ay, la mao. Ja, ja. No te esperabas eso, ¿eh? ¡Juego! Algo tengo la mochila. Oye. Esta mujer que la ha pasado. Por cierto. Me di cuenta muy tarde, tío. Yo había colocado vacas. Me he encontrado a la única que sobrevivió. Pero ya estaba como al 60 y poco. Ah, pues, hostia, yo veía vacas, tío. Yo veía vacas y estaba prácticamente sudando. En plan, buah, no me jodas. Ya, 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 ya. Yo me rayé que flipas, tío, porque de repente era como... No me jodas. Ha funcionado mi ungüento, tío. Voy a ser el médico de las flores, tío. Ya no tengo que usar Hola, Martín. He llegado. Pues ha llegado cuando literalmente los servidores están muertos. Hemos sobrevivido súper poca gente. Thank you.
Tú estás muerto. Ahí está. ¿Lo escuchas, verdad? ¿Yo qué es? ¿Armadillo? Un tejón. Nadie, nadie, no. Si yo estoy mirando cada por tres esto, justamente para saber si deja entrar o no. O sea, algo tienen que estar haciendo los de CFX, porque se está cayendo cada 2x3, estos 3 días. Y esto ya no es normal. ¿No por ahí? O piedra. Total, ¿eh? Porque en verdad llega... Hemos llegado el primer día. El tope fueron 5 personas. Y desde que hemos llegado nosotros y unos cuantos, de repente ha sido como pa 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 pa. Hemos venido en estampida, tío. Lo he servido. Total, Los servidores en plan, ¿serví qué? ¿Serví qué? Buen chiste.
encanta la diferencia de puntería que tengo en GTA y en Red Dead, tío. GTA. Pa 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 pa. 5M. Ah, ahí 5M. Red Dead. Puki, puki, puki. Ya está. Dos muertos. En GTA no sé apuntar, tío. Siempre me costó. No sé por qué. A ver, que me viene de puta madre este descanso de médico y tal. Ah, por cierto. Habré de echar para una cosa. Si no hago un barra mí de estos guapos y puertas. Ahí pone ver mensajes. Yo puedo enviar un mensaje. A ver cómo funciona esto. Ahí pone título. ¿Eso quiere decir que esto va a ser todo el mensaje? ¿O quiere decir que hay título y luego desenlace? ¡Ay! Estoy nervioso. Pues voy a poner un título que sea el mensaje entero. Clic. No hay clic. Bueno, pues lo pongo todo. Chicos. ¡Oh, hostia! Vale, sí, este es el título. Este es el título, se puede escribir súper poco, mira. Solamente se puede escribir esto. Exacto.
Vale, si yo vengo aquí, aparece el mensaje, ¿no? Esa es... Vale. Bueno, pues ya sabemos cómo dejarnos mensajes entre los otros. ¡Hala! ¡Oh, ese me... No. Técnicamente vosotros deberíais saberlo. Es un tablón nuestro, básicamente. Ay. Tablón que puede escribir cualquier persona, eso es verdad. Tengo unas ganas de tirarte una flecha y hacerte ¡placa! Claro, es que yo he venido y he visto este percal. Y yo, ¡ay, no! ¡Ay, no! Pero la única que existe creo que es esta. ¿Todavía sigue viva? Como aguante la hija de puta, ¿no? Escúchame, tú ya estás más muerta. ¿Y si termino con tu sufrimiento ya directamente? Sé libre. Nadie va a venir a por ti ya. Tu calidad es una mierda. No es personal, vaca, te lo juro, ternero. Seguro que si nos conocemos eres buena gente y todo. Pero ya no vales. No vales. ¿Puedo dar una patada? Nadie está mirando. Es que es demasiado pequeña. Es que ni para eso.
¡La gente puede entrar! ¡Ha entrado alguien! Eloy, no sé si me escuchas, pero ha conseguido entrar gente. ¿Ha conseguido entrar gente? Ha entrado una persona. Ha entrado Florian. Que no, Froilán. Sí. Ese entra en cualquier sitio, en verdad. Lo tiene fácil. Es que cada vez por tres estoy entrando a ver si veo a alguien para avisar, ¿sabes? ¡Entren, insensatos! Que estos momentos a mí me vienen de puta madre, tío, porque en verdad, si no hay nadie, nadie va a necesitar un médico. Efectivamente. Efectivamente. Yo escucho putas ratas, yo no veo ratas. Y mira que mira que tengo buena vista, macho. A ver, las ratas son más complicadas. ¡Pero si he visto una puta serpiente! ¡A 50 metros! A ver, sí, pero... Además, ¿por qué suenan ratas si aquí no pueden aparecer ratas? Son ratones de campo, como mucho, a lo mejor. No, aquí no aparecen ratones de campo. Eso tengo que tirar más para adelante. Estoy en la zona del cementerio, como tal. No, no sé. Claro, es que escucho ratas y entonces mi cerebro busca ratas. ¿Sabes? Es igual, antes estaba escuchando una rata, tío. Y había visto... un... coyote. Te he dado, te vas a morir. No, no, no. No corras. Te va a doler más. Estás de... Bueno. Buena suerte. Se va a morir. Se va a morir. Ay, pero es eso, tío. Guau, pues menos mal que me has confirmado que no había puesto más, que era bug. Me hubiesen sentido fatal, tío. ¿Cómo? Lo de las vacas. Ah, eso es toda la mía, creo. Es toda la mía. Claro, pero como dejé de verla, ¿sabes? Yo al principio no miré lo de los jugadores porque no sabía qué tal, pero luego me dijeron por el chat, los servidores están caídos. ¿Sabes? Era como... Mire. Que estaban caídos, cariño, pero ya está, ya se puede entrar. No, yo estoy entrando. Aló. De la voy. Aló. Otro médico, confianza. Está ahorrando, está ahorrando. Ay, antes me había rayado. Que flipas, hume. ¿Por qué? Porque cuando te caíste, ¿no? Uh-huh. Que no sé cuándo fue exactamente. Uh-huh. Fui a ver cómo, o sea, Iván fue a ver cómo estaba Kira. Kira y no más Kira. Tipo, Kira. Claro, y se me había bugado y veía un montón de vacas. Yo, ay no. ¡Ay, no! Y en plan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no, eso solamente había una, pero... Tuve un momento de pánica ahí, ¿eh? Es decir... Es como la paternidad, solo que no sé qué hacer. Y ya he ido a comprar tabaco. ¡Mierda! Tú tipo... Llegó el momento de huir y la vaca mirándote tipo... ¿Enciende un cigarro? ¡Mucha mierda! ¡Venga! La vaca mirándote tipo... No, mi ciela. No, mi ciela. Tú no huyes de aquí. Claro, y o sea, quedaba una, que era la de este hombre, pero como me dijisteis, a partir de un porcentaje de beneficio ya no merece la pena. Vi cuánto le... como iba y dije... no merece la pena.
No, es más leal, la íbamos a matar. Ah, hubiese sido la polla. Hubiese sido la polla si la cuido, la crío, la mimo y de repente... matar. Te imagínate mirándonos en plan con una lagrimilla en el ojo, tipo... ¡Que ya le había puesto tu nombre! ¡Ay, Dios! Pues voy a avisar en Discord. Voy a reiniciar. Vale. Ese tipo de cosas, avísalas con el tagueo. Ah, bueno, es que no sé si nosotros como tal podemos, entonces. Yo... A ver, interesa porque la gente tiene que estar hasta la polla de... De que se estén cayendo, sí. Yo creo que le están haciendo ataques. No. Joder, pues entonces les están haciendo ataques a CFX en general. Sí, porque si se está cayendo... Entiéndame. ¿Sabes lo que te digo? Claro, pero es que lo hubiesen notificado en algún sitio también. Sí, no sé. Es que el problema es que no se avisa en ningún sitio de qué está pasando. Y si miras en cualquier lugar, y dices, no, todo va bien. Y como no. Como no puedo entrar en ningún servidor. Porque yo lo primero que pensé es, estarán atacando al servidor por... Por lo que sea, yo qué sé. Intento otro servidor. Tampoco puedo. Digo, ¿estarán atacando Retem? Entro en 5M. Tampoco. Ok. El primer día fue porque se cayó el Rockstar Launcher. Madre. Porque la gente que no lo tenía abierto y acababa de, yo qué sé, venir de trabajar, por ejemplo... No podía conectarse con el Rockstar Launcher. ¿Qué pasa con las drogas? Que hay que metérselas todas. Me sirve. Hoy he hecho mi primera cura. Estomacal. ¡Ay, Dios! No veo un carajo. ¿A un NPC? ¿O a una persona? A una persona. De hecho, creo que era el fundador. Si tenía el fundador tiene como la cara chino. Es que yo soy muy malo para las voces, tío. O sea, yo soy buenísimo para el roleplay porque como personaje me acuerdo de las voces de todo el mundo. Yo como persona no lo consigo. He hackeado mi cerebro, ¿sabes? Para que mi trauma de fuera de rol se quede fuera de rol. O sea, dentro de rol recuerdo todo, pero luego es como, ¿tú quién eres? A donde está hablando una persona. ¿A ti te conozco? Streamlabs, carga. Espérate, es curioso. Pues la cosa es que venía malito de la tripa, ¿sabes? Y le he dicho, mira, voy a probar a ver si esto funciona. Y me he hecho ahí el periplo de que me he hecho un ungüento puta madre. ¿Sabes? Ya ha funcionado.